bien. Vení dos. Perdón. A la boca del lobo. Ella es Concha Velasco, actriz. Concha yo quería preguntarte todos los directores te quieren te desean fíjate todas las privadas todas las televisiones también te desean. ¿Por qué? No lo sé, Jesús. La verdad es que agradezco profundamente al público que ve mi programa domingo tras domingo. Estoy con esa fuerza, Jesús, que Dios me ha dado y trabajo para ellos, solo para ellos. Tu vida privada es tuya. Pero ¿no nos pertenece un poco a los españoles? Es posible, es probable, quizás. Un artista, Jesús, se debe al público. Un artista se debe a la gente. Una actriz como yo, pequeña, pero con gran corazón, se debe a los demás. Sí, seguramente sea así, Jesús. Quizás haya una especie de simbiosis entre público y artista y los dos en conjugada ya. Comunión ya, estrechen ya. Lazos ya. Para formar lo que se llama el espectáculo. Ya. ¿Comprendes? Comprendemos perfectamente a Concha Velasco. No en vano la llevamos viendo desde que nuestros abuelos eran niños. Pero eso es sintomático, ¿cómo? Jesús. Eso es sintomático y eso es importante. Porque la gente me quiere. Y yo quiero a la gente. Y eso es importante. Eso después, tiene que durar. Después de tanto andar, precisamente por esto, fíjate, tus piernas. ¿Cómo son tus piernas? ¿Cómo son tus piernas? Dos, son dos. Sí, son dos. Y son mías. Y las valoro y las quiero. Pero como tú mi tienes público. Una de las mejores piernas de España. Bueno, bueno. No es para tanto, pero si te lo dices. ¡Sí! ¡Las dos mejores! Me refería a que una de las piernas es muy buena, la otra no tanto. ¡No! ¡Son las dos de puta madre! ¿Lo mismo cantas que bailas? ¡Sí! ¿Que montas? ¿Qué tanto montas? ¿Qué tal montas a caballo, por ejemplo? A caballo monto bien, he hecho varias películas, he hecho mucho cine con mi gran adorado Tony LeBlanc, que le quiero tanto. Besos, Tony.
¡Ay, que me he quemado! Entonces, quería preguntarte ahora, absolutamente mirándonos cara a cara, sí, con la verdad por delante, sí, ¿de quién es en este momento el corazón de Concha? ¿Sabes qué, Jesús? No sé nada, María. Digo, esta Concha. Me encanta esa pregunta, porque el corazón de Concha, en este momento, aparte de mi público, es de mis hijos, de mis dos hijos. Y me encanta. ¡Ah! Os quiero, hijos míos. Otra pregunta que queríamos hacerle a Concha. Te han dicho... Jesús, ¿te han dicho que fumar perjudica seriamente la salud? ¿La salud de quién? La mía. ¿Y a ti te han dicho, Concha, sí, que tú nos alegras la vida desde que estás en nuestras vidas? ¡Gracias! Por favor, Concha. No, no. Tienes un poco de agua. Bebe, bebe, Concha. Gracias. Quizás esta entrevista nunca se pudiera haber hecho porque ella está histérica y yo soy tan pausado. ¿Tú crees que tú y yo podríamos llegar a casarnos? ¡No sé! Sinceramente, Jesús, no lo creo. Te quiero, pero hasta eso no. ¿Y por qué, Concha? Porque no me da la gana. Porque fumas. Porque soy Jesús Quintero. No. Es no. Cierto. No, 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 porque eres Jesús Quintero. No. Porque no, porque no, porque entre tú y yo hay amistad. Sana. Pura. Auténtica. ¿Es verdad que has variado tu modo sutil y delicado de sonreír en televisión? No, no. Debido a la imitación no. De Martes y 13. No, no. Sí. Sí. Me lo... La reconozco. Me lo temía. Sí. Bueno, pues hasta aquí. Sí. Esta entrevista creemos que corta, breve. Corta, no jodas. No me vas a prohibir también eso, ¿no? No. En la boca del lobo... No todos son colmillos, no todos son dientes. La vida también continúa y continúa el espectáculo, porque ella ha querido ser actriz y lo ha conseguido. Es más, en realidad yo no soy Jesús Quintero. Yo soy Tony Camo y acabo de llevarme al huerto a Concha Velasco y la deja dormida. Muchas gracias, señoras y señores. En la boca del lobo. Gracias.